¿Me veis? ¿Se escucha? Sí, doctor, perfecto. Bien, eh, con las desvidas, excusas del caso, por el impasse del día de ayer, vamos a tratar de eh, recuperar la clase ¿Mm? y procuraré ser lo más explícito y resumido posible para no este, excederme en el tiempo que ustedes también puedan tener su actividad programada. Se me encargó revisar la patología benigna del útero. ¿No? Una, la, la, el, el aparato reproductor pues, tiene varios componentes. Ya han visto ustedes. Algunos de ellos, ahora tenemos que ver lo que se refiere al útero en sí. ¿Qué es lo que vamos a ver el día de, de hoy? Vamos a revisar eh, lesiones benignas del cérvix, leiomiematosis, eh, los pólipos endometriales y adenomiosis. La cervicitis es lo que vamos a, a conversar en los siguientes minutos, ¿No? Eh, dentro de las lesiones benignas del cervix. La cervicitis son alteraciones que involucran, pues, esa estructura que es el cuello del útero, que como todos sabemos es la parte más externa y más distal de este órgano noble como es el útero noble desde el punto de vista reproductivo y puede sufrir pues este, alteraciones que eh, alteren su estructura y todos recordemos que el cuello del útero tiene dos porciones una porción ex, no externa ¿No? que es lo que vemos nosotros cuando examinamos el hocico de tenca, que es el exocervix, y la parte del canal, la parte interna, que es la, el endocervix. El exocervix es tejido poliplano y el endocervix es un tejido glandular, es un epitelio glandular. Entonces, estas se pueden ver eh, afectadas ¿no? por diferentes este, eh, razones, por diferentes motivos: ¿no? por cuestiones inflamatorias, respuesta al contacto con alguna sustancia, respuesta a al, algunos fármacos, ¿no? algunos agentes infecciosos. Y entonces, Vemos nosotros de que eh, el, el exocervix, ¿no? eh, cuando se afecta, generalmente eh, responden a un tratamiento tópico, un tratamiento más sencillo, tratando de dar el, 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 el manejo específico. Y las, los que sí son problemas son las, eh, el, la, la, las alteraciones endocervicales porque eh, son más persistentes. Y requieren un tratamiento antibiótico, a veces muy intenso y de una manera prolongada. Y recuerden de que cuando se altera el cuello del útero, ¿no? puede ser el primer paso para que esta mujer haga una respuesta eh, eh, hacia la parte superior de los genitales, ¿no? los genitales internos, y que se pueda eh, presentar. Una eh, enfermedad pélvica inflamatoria. Por eso es importante reconocer y examinar siempre esta porción, ¿no? porque a partir de, de este de, de estas de estas estructuras se pueden dar eh, origen a pues, alteraciones mayores dentro del aparato genital. Otra de las eh, lesiones que se ven frecuentemente es la, la eversión del, de, del, del, del epitelio glandular hacia la parte externa, hacia el exocervix. Ocurre, por ejemplo, durante el embarazo. Hay un ectropión marcado, un ectropión fisiológico. Pero también esto puede dar este, eh, paso a, a ciertas confusiones, ¿no? Entonces, en este caso de lo que se trata es de que la, la unión escamo columnar o escamo cilíndrica eh, se está formada está formado por el borde entre el epitelio cilíndrico, ¿ya? el epitelio cilíndrico y el epitelio poliplano. Entonces, toda esta zona se ve invadida por este tejido ¿no? que está constituyendo pues, el ectropio o la eversión del tejido cilíndrico hacia la parte del exocervix. Entonces, el tejido en algunas mujeres sale pues del conducto endocervical y ocasiona este cuadro. Por lo tanto, la unión escamo-columnar queda por fuera del orificio, cer del orificio cervical. ¿Ya? Entonces aquí importancia tiene porque para tomar, por ejemplo, un frotis de Papa Nicolau, nosotros deberíamos identificar y seleccionar bien la unión escamo-columnar para tomar la muestra de ese lado. Y en este caso, como está invadido, más la haríamos tomando solo de esta zona porque tendríamos que incorporar toda esta zona que está en el borde para que sea una muestra significativa. Entonces, esta versión, repetimos, es un fenómeno normal ¿ya? y, y, y el, muchas veces eh, es mal interpretada la presencia de este epitelio y este, simula pues algunas lesiones de tipo erosivo, ¿No? y este muchos de los de, de, de los este, proveedores de salud dicen tienes una herida y hacen una innecesaria electrocoagulación o una crioterapia o algún procedimiento a nivel de este de esta estructura de esta alteración que puede ser fisiológica repetimos y de manera innecesaria, estamos haciendo procedimientos que pueden alterar la arquitectura normal de, de, este, de este service. Los quistes de NABOT son otras estructuras frecuentes que vemos que están alojadas en el, en, en el, en, en el service. Recuerden que las células cilíndricas, pues, eh, son. Eh, tienen un comportamiento glandular ¿no? y secretan el moco que recubre pues el conducto endocervical. Entonces, esta, 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 esta estructura, cuando hay cambios fisiológicos, como la metaplasia epidermoide, donde el epitelio plano va a reemplazar a este epitelio eh, eh, cilíndrico. Entonces, ¿qué es lo que, lo que ocurre? Que es parte de, esa, de, de ese epitelio, ese tejido, va a cubrir las invaginaciones de las glándulas eh, de este epitelio cilíndrico y no va a producirse el drenaje normal se acumulan secreciones se cierra y al, al, con el transcurrir del tiempo ¿no? se pueden formar unas este, estructuras redondeadas uniformes blanco perladas o amarillentas que tienen también un, 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 la característica de tener vasos en la, parte, en, en la parte superior. Entonces, se puede, de forma típica, pues este, eh, presentar estas alteraciones que no necesitan tratamiento. Algunas veces sí alcanzan un tamaño considerable y este, pueden dificultar algunos exámenes. O algunas mujeres dicen: Me han dicho que tengo esto, estoy incómoda, en la ecografía me han mencionado que tengo un quiste, doctor, yo no quiero tener nada. Entonces, simplemente se le hace una, una pequeña, este, eh, eh, se le punza ¿no? con una pinza, o si no, se le puede eh, eh, quemar con un electrocauterio de una manera muy ligera muy suave, no necesita tremenda cosa y simplemente drenar y desaparece. Pero recuerden que son estructuras normales, completamente normales. No tenemos por qué nosotros estar este, eh, eh, postulándole a la paciente que necesitas tratamiento, necesito darte esto, necesito darte el otro, hacerte tal o cual procedimiento. No, aquí tenemos en esta foto, en este cervix, ven esta estructura señalada en la flecha, ¿no? que es blanco perla, ¿no? que es redondeada, bordes regulares. Cuando uno los, lo, lo, los observa bien o lo mira con, una, con un colposcopio, ve la, la estructura bien delimitada y con, con un flujo, con, no con un flujo, perdón, con una estructura vascular encima, pueden ser eh, de número variable. Cuando hacemos la colposcopía y queremos ubicar, por ejemplo, dónde está la antigua unión escamo-columnar, nos vamos a, 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 a este, a uno de los quistes y donde está el más alejado, más alejado ahí a esa altura debería estar aproximadamente la antigua unión escamo-columnar. Es la, 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 la forma de de poder más o menos ubicar a, a dónde está esta eh, zona de, antigua, que es importante para poder eh, delimitar la zona de transformación. Entonces, quistes de Nabot. Otros son los, los pólipos cervicales, ¿no? Que este. Son estructuras que van a eh, ubicarse a nivel del cervix. Pueden ser este, eh, con pedículo, o pueden ser digamos, con un pedículo largo, delgado, o puede ser de base ancha, ¿no? y que este, eh, no revisten mayor importancia. Estos, estos de aquí tienen un bajo grado de malignidad, y lo que hacemos nosotros es tomar esta estructura con una pinza, darle vuelta, darle vuelta, darle sobre su eje, girarlo sobre, rotarlo, rotarlo sobre su eje hasta que se desprendan, y luego eh, queda este, solucionado el problema. Son generalmente de respuesta inflamatoria, los pólipos cervicales. Hay una eh, alteración que se llama la estenosis cervical, ¿no? eh, que puede ser eh, congénita o puede ser adquirida y puede afectar el orificio interno y que afecta el drenaje, ¿no? afecta el drenaje de, del flujo menstrual, ¿no? puede favorecer la acumulación de sangre o de algún otro contenido y por lo tanto alterar la, 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 la dinámica normal de el, del drenaje uterino. Pueden ser congénitas y algunos afirman que provienen de una hipoplasia, una hipoplasia muy segmentaria de los conductos de Müller o pueden ser adquiridas ¿no? debido a cicatrices y estenosis postquirúrgica del cuello. Y cuando es que ocurre ello, cuando a veces los procedimientos son muy agresivos o no se toman en consideración ciertos reparos anatómicos, dando lugar a que se produzca esta alteración. Y pueden ser consecutivos, por ejemplo, a dilataciones y, y legrados muy, muy enérgicos. ¿no? Cuando uno hace un cono, un cono cervical cuando se hace una, un conolip, ¿no? que es la, electro, la escisión electroquirúrgica de lesiones, en respuesta a una infección, a una neoplasia, a cambios atróficos eh, o posradiaciones. En esta etapa hay que eh, pensar, por ejemplo, en una postmenopáusica. Hay mujeres que hacen la estenosis, y se cierra el cuello y tienen un cáncer o una alteración, una infección a nivel del endometrio y se junta, se colecciona allí esta estructura dando lugar pues a un piometra o si es sangre va a darse eh, o va a presentarse un hematometra. Así que mucho cuidado cuando eh, hacemos nosotros procedimientos. Algunas veces se hacían procedimientos que se llamaban se, se llaman electrocoagulación de cervix. Es decir, se usa la, una, una corriente, se usa la corriente eléctrica y este, se van quemando las lesiones, y muchas veces son muy enérgicas o no respetan los márgenes y se suele eh, cerrar el conducto cervical, por lo que va a dar lugar a lo que habíamos dicho, retención de fluidos y dar diferentes cuadros que no, inicialmente no se sienten no dan hasta que comienza a retenerse y por distensión produce dolor. Otra de las cosas que, que se pueden ver con frecuencia es la condilomatosis cervical, ¿no? Acá vemos estas lesiones, ¿no? Vemos lesiones condilomatosas. Recuerden que los, los serotipos 6 y 11 son los que producen este tipo de lesiones, ¿no? Que este, pueden afectar el cervix. Pueden ser lesiones únicas o múltiples o con lesiones de tipo espiculada o, o, o como coliflor. ¿No? Aquí este, eh, se puede ver en esta, esta foto que se le ha aplicado ácido, ácido tricloroacético, perdón, ácido tricloroacético para el tratamiento de las lesiones, que no es la misma, no es la misma persona, por sino que es para demostrar ¿no? que le ponen ácido tricloroacético a estas lesiones y todo esto se torna blanco y luego va a desprender la lesión. Hay que tener mucho cuidado con este ácido tricloroacético porque es una sustancia muy, muy, muy tóxica, muy corrosiva y puede hacer daño si salpica a una mucosa, salpica al ojo necesariamente. Entonces, tener mucho cuidado con esto, chicos pero es excelente el ácido tricloroacético para el manejo de estas lesiones. Hay diferentes tipos, no es la clase de... de que estamos mostrando lesiones y les adelantamos, ¿no? Que el, el, la condilomatosis genital se puede tratar de diferentes... con diferentes este, eh, sustancias o con diferentes procedimientos. Entonces, condilomatosis cervical. ¿Sí? y hemos este, repasado pues este, algunas lesiones de, esta, de este segmento del, 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 del útero que era el cuello uterino vamos a pasar a ver una de las uh, neoplasias benignas este, del útero más frecuentes no es la más frecuente la de, los, de verdad que se le conoce también como miomas o fibromas. El nombre es leyomioma por el componente histológico que tiene. Son los tumores femeninos más frecuentes, pueden ser únicos, pueden ser múltiples, son bien delimitados, son firmes, redondeados. La estructura es blanco-grisácea, tiene un patrón arremolinado de la difusión de las fibras musculares eh, pueden ser de gran tamaño o pueden ser más pequeños y hay tumores grandes que a veces eh, sufren zonas de, de isquemia y se forma una degeneración que se llama la degeneración roja tienen un índice mitótico bajo y la transformación maligna es rara muy rara ¿no? entonces podemos nosotros encontrar algunas formas este, eh, poco frecuentes de un leyomioma ¿no? que van a, a, in a invadir por el torrente sanguíneo y, y pueden llegar a, a pulmón, al aparato digestivo a la columna vertebral, al cerebro también existe la leyomiomatosis le o la eh, peritoneal diseminada que hay, o sea, le, se relaciona a veces con este, el uso de, de anticonceptivos orales o durante el embarazo algunos también hablan de, de se puede eh, producir durante una cesárea o durante una eh, una laparoscopía tratando de hacer una la laparoscópica. Entonces, recuerden, los tumores más frecuentes del, eh, del, 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 del aparato genital ¿no? Entonces, son los leyo, miomas uterinos, conocidos por fibromas o miomas, que son tumores monoclonales, no cancerosos. ¿bien? tienen una cápsula tienen una cápsula muy bien este eh, eh, muy laxa y esto ayuda mucho a qué? a que cuando uno quiere hacer la exéresis de un tumor por ejemplo si yo quiero tengo aquí un leiomioma entonces hago la incisión y separo encuentro, si yo encuentro esta zona laxa que se llama el plano de clivaje, entonces solamente con con el dedo se va ¿no? Se va este, enucleando y luego se extirpa y sale la masa sola. Esto es de acuerdo al deseo de la fertilidad de conservar de preservar la fertilidad o de conservar el útero. Hay gente que dice Doctor, no, yo sáqueme todo de una vez, yo no quiero nada más de esto, no quiero que me vuelva a salir. Otra dice, no, doctor, sáqueme lo que sea, los, eh, pero no me saque el interior. Uno tiene que decirles bien claro si técnicamente se puede hacer, porque a veces es imposible, pues trataremos de hacerlo. Si no, tendremos que... Este, Hacer una histerectomía, pero siempre recuerden con el consentimiento informado y la advertencia de que este fenómeno puede ocurrir. Eh, personalmente, eh, debido a la juventud de una paciente, nosotros logramos sacar 16 miomas. 16 miomas en una joven ¿ya? que extrañamente pues a los 18 años tenía esta cantidad de, de miomas y sacamos de diferente tamaño muy parecido a esto no son, estos, no son estas las fotos de esa paciente pero les, les pongo como ejemplo que se pueden retirar y llegar a la mujer a, a quedarse con el útero con un con un este, porvenir obstétrico bastante malo, porque recuerden que eh, cuando estos son sobre todo que tocan la, la cavidad útero en, en, en se puede romper muy fácilmente, inclusive se puede reproducir rotura espontánea y por lo tanto eh, eh, tener un problema de, de hemorragia obstétrica que se revisará después. Entonces, esto es lo que les puedo decir, de respecto de los de leyomiomas los, este, en cuanto a las generalidades. Entonces, eh, se dice que la incidencia es entre 20 y 25, pero algunos dicen que la corregida y conforme pasa la vida pueden llegar hasta 50, otros dicen hasta 70%, ¿no? Y definitivamente eh, tienen que ver las los la, la, estrógenos y la progesterona en cuanto a la al desarrollo de, de estas tumoraciones entonces la incidencia es difícil de determinar porque no hay estudios longitudinales que puedan demostrar esto eh, por lo tanto se desconoce pues, la prevalencia real de la población femenina y, y se consideran pues a las dentro de en, en la, 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 la población sujeta de estudio a mujeres sintomáticas o, o mujeres que se han considerado después de una histerectomía como caso. Pero eh, hay un hay reportes de los anatomopatólogos que dicen que eh, durante de, 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 las necropsias hechas por, por ellos a mujeres que han muerto por otra causa alrededor de 30% tienen eh, o presentan este tipo de patología leo miomas sin que exista aparentemente una sintomatología previa por historia clínica puede afectar a todas las mujeres pero eh, básicamente básicamente este, eh, tenemos nosotros que va a afectar a la la mujer afroamericana, la mujer de color, ambos, las morenas o negras son las que van a tener una mayor este, predisposición a esto. Dentro de la patogenia eh, se, se, se dicen que hay dos componentes que contribuyen al desarrollo del mioma la transformación de miocitos normales, ¿No? Y se transforman en miocitos anormales. Y a partir de uno de ellos, se comienzan a formar un mioma. Entonces, en la transformación en miocitos anormales, y también el crecimiento de miocitos anormales en tumores clínicamente aparentes, debido a algunas, este, eh, eh, alteraciones genéticas a la estimulación de los eh, esteroides gonadales o a factores de crecimiento, ¿no? la insulina también dicen, ¿no? que al, 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 a la célula miometrial la transforman y por lo tanto van a proferar algunos factores angiogénicos, una cosa de esto, y se va a terminar formando pues el mioma uterino La clasificación, hay una clásica que los, los, los clasifica en miomas subserosos, intramurales, ¿no? intramurales y submucosos. Los miomas intramurales son los más frecuentes, alrededor del 50-55%, y crecen en... En el espesor de la pared miometrial. Los miomas subserosos ¿no? tienen eh, una frecuencia de alrededor del 40% de todos los miomas. Se ubican debajo de, de la capa serosa del útero. Entonces, el, 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 la, el perimetrio, ¿no? la capa serosa del, del útero, es como si fuese un papel o un, 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 un plástico tipo vinifán, y debajo de eso comienza a crecer, y crece hacia la parte externa del útero, no hacia la parte interna del útero. Entonces, es subseroso. Y los miomas submucosos, los miomas submucosos son eh, menos frecuentes y van a, a constituir el, entre 5 y 10% de todos ellos. Crecen hacia la cavidad uterina, hacia la cavidad uterina. ¿no? Y este, son los, que, los más sintomáticos desde el punto de vista de, de sangrado, ¿no? Producen aumento de, del sangrado y, y, y también pueden producir dolor cuando son pediculados y se pueden abortar a la cavidad, entonces producen dolor, producen dolor, como vamos a, a ver luego. Esa es la clasificación clásica, ¿no? Miomas submucosos, intramurales y subserosos por su ubicación. ¿No? En, existe la, la clasificación que la adoptó la FIGO también, ¿no? En la cual este, tiene diferentes tipos de acuerdo a su ubicación. El, el cero es el mioma pediculado, ¿No? El pediculado que este, eh, se localiza en la, definitivamente en su mucosa y va hacia la cavidad uterina y toda la estructura está dentro de la cavidad. Perdón un ratito, por favor. ¿No? Entonces, toda la estructura está dentro. Ya, el de tipo 1, tenemos que más del 50% ya, está dentro, está hacia la cavidad endometrial. El de tipo 2, ¿no? cuando la menor cantidad está hacia la cavidad endometrial y tiene más del 50%, pero hacia la estructura misma del miometrio hasta la, ¿no? Está la mayor parte en el, en el en el miometrio. La de tipo 3 es 100% intramural, pero contacta, ¿ya? Pero contacta aquí, ¿no? Contacta con el endometrio. El de tipo 4 es completamente intramural. ¿no? Completamente intramural. El tipo eh, 5 ¿ya? es subsedoso, pero mayor del 50% es intramural. ¿ya? Más del 50% es intramural. El de tipo 6, el de tipo 5 lo tenemos acá en esta parte entonces la mayor parte está, ¿no? El de, ¿A dónde está? El de tipo 5-subseroso tiene mayor al 50% intramural, ¿ya? como en este caso, y el de tipo 6, ¿ya? aquí, ¿ya? tiene la parte subserosa ¿no? en su mayoría hacia la, la, la parte externa, y menos del 50% está hacia la, la, la estructura intramural. El, pueden haber también del tipo 7, que es el, el subseroso pediculado. Tienen un pedículo. Y este pedículo puede ser fésil o móvil. Pero también a veces un pedículo muy largo. Y el de tipo 8... Que puede ser este eh, un, un uno un mioma cervical un mioma este intraligamentario no que esté por fuera de la estructura misma del cuerpo del útero intraligamentario quiere decir que en, entre las hojas del ligamento ancho vemos aquí está el ligamento ancho rama. La, 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 la fase superior y la fase inferior, entre ellas crece un mioma intraligamentario. Entonces, los miomas van a dar los, los síntomas pues en, re, en relación a su ubicación. Pero esta es la clasificación de los miomas que eh, se, se van a reportar actualmente, la mayoría lo reporta así desde el punto de vista ecográfico. Entonces, las manifestaciones clínicas van a estar en relación a la ubicación, en relación al tamaño ¿no? y al tipo. Los trastornos menstruales... Y va a haber una sintomatología general. ¿no? Trastornos menstruales, ya hemos dicho, básicamente los que más molestias dan es o son los, eh, 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 los malestares generales no eh, por ejemplo o dolor hacia esa zona. Si está eh, comprimiendo la vejiga, puede producir dolor, puede producir este, eh, eh, sintomatología urinaria, ¿no? Por la curia, ¿no? o puede producir también retención urinaria cuando está dificultando el drenaje y está afectando la uretra. El dolor se puede presentar cuando hay un mioma eh, pediculado que se tuerce sobre su eje y también cuando este mioma llega al conducto cervical y trata de salir como si fuese un feto, y esto produce dolor. El dolor también se produce cuando hay compresión de estructuras nerviosas. ¿Eh? También nosotros vamos a tener dolor cuando el mioma es, 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 tiene gran tamaño y se, se infarta este mioma, se produce dolor, mucho dolor, porque la isquemia va a llevar al infarto. Del mioma y esto produce dolor. Este dolor puede ser crónico y puede ser persistente de acuerdo, repetimos, a la ubicación, al tamaño, a la estructura que está comprometiendo, está comprimiendo. También puede haber una, un cuadro general con anemia, ¿no? que este, eh, la mujer eh, pierde crónicamente sangre, ¿ya? Eh, algunos eh, dicen que les aumentó el, el abdomen y que han aumentado el peso y que ellas no están gordas cuando son de gran tamaño y, y sí, de verdad que llega a pesar algunos kilos. Nosotros hemos sacado de 3, 4 kilos ¿no? y, 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 y bueno, pues este, son parte del, del cuadro clínico. Entonces, Recopilando, los trastornos menstruales son los más frecuentes, ¿no? Y el sangrado, definitivamente, sin que es que este, puede producir por la dilatación de las vénulas que poco a poco se van congestionando hasta que en un momento no aguantan más, revientan y por ahí comienzan a salir. El dolor por degeneración, por prolapso de mioma, ¿no? Por ubicación, los, que se va acompañado de síntomas compresivos, de acuerdo al órgano comprometido. Puede producir infertilidad, sobre todo cuando el mioma es un mucoso oclusivo, es decir, que está a la altura del, 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 del ostium tubario, ¿no? entonces ahí se ubica y tapona y no deja el, que fluyan por ahí el, lo, las células este, de los espermatozoides. Entonces, va a dar infertilidad por oclusión y a los síntomas generales que pueden dar disparemia, dismenorrea, compresión de uretia, producir el cuadro de dolor, a veces extra genital. Los cambios degenerativos pueden ser vasculares, infecciosos o, o, o malignos, ¿no? pero la degeneración yalina es la, 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 la degeneración más común de estos. ¿no? que este, se sustituye pues el tejido este, neumatoso por material yalino que es un material acelular tenemos la degeneración quística en donde el tejido este, yalino se licúa totalmente y se forma y forma cavidades quísticas en la estructura del útero eh, la calcificación es otro tipo de generación que generalmente Va en la etapa de la, de la menopausia. La degeneración roja es la necrosis que, que se puede producir cuando el mioma crece mucho, de una manera rápida, se produce un infarto agudo del tejido muscular y provoca dolor e irritación peritoneal. La degeneración sarcomatosa es poco frecuente. Es poco frecuente el diagnóstico, definitivamente la base del diagnóstico ¿cuál es? El examen clínico. El examen clínico. Aquí está la base del diagnóstico. Tenemos excelentes medios de ayuda diagnóstica? Claro, claro que sí. La ecografía es una de ellas ¿eh? en donde se ve pues al útero aumentado de volumen, con masas que pueden ser identificables, que tienen ciertas características. ¿no? Entonces, esto va ya de la mano con la capacidad de la máquina o del operador dependiente. También se puede hacer a veces durante una histeroscopía, una laparoscopía, una laparoscopía que este, eh, tenemos la... la, la entrábamos por pensando que es alguna estructura o, o tiene otro diagnóstico y al final encontramos que es un, es un leión El manejo puede ser médico, puede ser quirúrgico. Eh, algunos están <coughs> eh, usando, utilizando eh, algunas micro a través de la embolización de las arterias uterinas, que no selectivamente se, se colocan a nivel de los, 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 los vasos, concluyendo el flujo, y por lo tanto por, se va eh, a quitar la nutrición y, y va a degenerar este, este, este mioma. Disculpen. Se puede hacer la miomectomía selectiva, ¿no? Se puede hacer la miomectomía, retirar solo el mioma. Mientras más se respete la cavidad, mejor el pronóstico. Y se puede hacer también la histerectomía, que puede ser total o subtotal. Tienen opciones este, médicas, pero que ninguna de ellas ha demostrado hasta el momento la... Este, eh, la, 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 la involución del mioma y que por lo tanto no se pueda, no se deba de, 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 de este, tener otra, otra actitud de tipo uh, opción quirúrgica y no, no quirúrgica, pero invasiva, ¿no? Ablación del mioma o embolización del arterio uterino. Entonces, lo que sí podemos nosotros es disminuir a veces el, 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 la. Cantidad de sangre perdida, disminuir el tamaño del tumor y favorecer la, la, este, eh, la cirugía ulterior. Bien, vamos a hablar un poquito de los pólipos endometriales. ¿no? Los pólipos, pues, son eh, estructuras de, de tejido glandular y del estómago endometrial, ¿ya? con un crecimiento hiperplásico de las glándulas, y este, eh, se proyecta este tejido hacia la, la, la cavidad. Y pueden ser eh, de pedículo ancho, ¿no? o, o, o césiles, o de pedículo largo, delgado, que son los que básicamente pueden este Complicarse con esto que decíamos, igual que el mioma de cuadro de dolor, igual estos pueden dar esa sintomatología. Pueden ser de tamaño variable, pueden ser únicos o múltiples. Eh, se habla de una incidencia de 8% en la población en general, pero cuando nosotros vemos a las mujeres con hemorragia uterina normal, dice que este porcentaje puede variar hasta de un 10%, hasta algunos consideran el 30%. Son frecuentes en etapa este, eh, perimenopáusica, pre y posmenopáusica. ¿Se pueden asociar con adenocarcinoma? Sí, se pueden asociar con adenocarcinoma. Entonces hay que estudiar bien el, el, la, la estructura y, y, y su base. El, los dispositivos intrauterinos del de ego y los anticonceptivos orales combinados brindan protección contra ellos. Hay estudios que demuestran una relación entre la eh, no presentación de estas patologías en mujeres que tuvieron esta, este tipo de este, eh, apoyo y uso de lo mencionado. La, la T medicada, o sea, la T de Leonor gestrel y los anticontrasivos orales combinados. Tienen factores de riesgo como la hipertensión arterial, la obesidad, el uso del tamoxifeno, terapia de reemplazo hormonal y la edad. A mayor edad, mayor probabilidad de que sean pólipos endometriales. ¿no? Hay una asociación aquí con este tipo de patología, pero cuando ustedes revisen también el, las alteraciones del endometrio de tipo preneoplásico y neoplásico, van a ver que la hipertensión arterial, la obesidad, el uso del tomoxifeno, la edad, son factores importantísimos en la génesis de ese tipo de patología. El, el cuadro clínico puede ser que la mujer curse asintomática, ¿no? en la, más de la mitad de los casos son asintomáticos, o pueden ser sintomáticos, sobre todo en cuerpos grandes que pueden llegar a ocupar inclusive parte de la de la vagina, ¿No? Puede ser la hemorragia, que es lo más frecuente, son sangrados este que pueden ser leves, pueden ser moderados, pueden ser intensos, puede haber una, un sangrado poscoital también porque el contacto sangran, ustedes tocan esto con una pinza, ¿No? sangran fácilmente, puede producir dolor cuando este estos están este, saliendo por la cavidad de la cavidad este, eh, endometrial por el conducto endocervical. Es igualito que el dolor del parto. Estás expulsando una estructura. Entonces, recuerden que el, el útero tiene una una, una inervación tanto simpática como parasimpática y produce eh, dolor, que a veces es muy intenso, depende también del umbral de, de tolerancia al dolor que tenga la mujer. Y clínicamente, este, se puede producir también infertilidad cuando se obstruyen los tubarios o también por la presencia mayor de este, metaloproteinasas y citocinas en mayor proporción en los pólipos que producirían el desprendimiento del, del, el, del huevo implantado. De esa manera podría producirse la infertilidad. Los pólipos pueden ser glandulares, estromales, vasculares, no, de acuerdo a su estructura y, y, a, y a, a los componentes que, pude, que pudiesen tener. ¿no? entonces de acuerdo a ello vamos a denominarlos. Eso ya es el patólogo quien va a dar el diagnóstico final. Se puede eh, también ver los, los pólipos, así como los miomas también submucosos, a través de un examen que se llama la histerosonografía, ¿no? en la cual se emplea, ¿no? se, se introduce una sonda, eh, generalmente es una sonda de, eh, de Foley, especial con guía, y este. O también, pues, una sonda de anhelato, de acuerdo a lo que uno tenga. Y por ahí se instila eh, agua destilada o solo fisiológico para ir distendiendo la cavidad endometrial y dibujar la imagen que se presenta. Pues acá tenemos nosotros que esta es la estructura del útero, tenemos aquí la, el, el líquido instilado y acá la formación de la. Tumoración, en este caso, un pólipo, ¿no? Que va a dar este, el tamaño, la forma, el lugar de implantación de, de las estructuras mencionadas. También esto sirve para eh, eh, ubicar al, 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 al mioma en caso de que sea una, una miomatosis uterina. O sea, sirve para las dos, para la. Para la, la, la ubicación y las características, ver las características del pólipo y para ver la, este, eh, sobre todo qué tamaño tiene y cuánto, qué tipo es, porque puede ser de tipo 0, puede ser de tipo 1, 2. Con esto se ve bastante mejor cuánto tenemos de estructura aquí en la, en la cavidad. En la el estudio ecográfico es importante y nosotros acá tenemos, por ejemplo, que el, la, la, el flujo Doppler tiene una sola, un solo, una sola, un solo vaso que es el que va a nutrir al, al pólipo. Entonces, la diferencia es tiene un flujo único a diferencia del, del, de la. Ecografía eh, Doppler en el, en, el, en el mioma, en el mioma donde es un flujo más difuso, más difuso, es múltiple. Cambio, la, el flujo Doppler del pólipo es una, un flujo único, central. Entonces, esa es la diferencia ecográfica y que ayuda, ayuda mucho. Acá, por ejemplo, tenemos uno de un, un, un pólipo de base ancha, ¿no? de, de base ancha. Entonces, esto nos ayuda mucho al diagnóstico. La ecografía común convencional, la ecografía Doppler y la histerosonografía. Se puede ver también a través de la histeroscopía. ¿no? En el cual se introduce esta, este instrumental, ¿no? que cada vez está más simplificado. Ahora tenemos de 3 milímetros, 4 milímetros. Entran a la cavidad y se observa toda la, la lesión. Y en ese mismo momento se puede hacer la exéresis. ¿no? Se hace con el resectoscopio. Se hace la uh, exéresis tratando de utilizar la corriente, la distensión y de base, desde la base, con estas asas pequeñas, tratar de sacar la, 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 la estructura. Entonces, también se puede hacer con visión estereoscópica y aprovechar en ese momento para hacer la, la exéresis de ser posible, de acuerdo al, al tamaño, al tipo. Entonces, el tratamiento puede ser una polipectomía histeroscópica, puede ser a través del legrado, ¿no? se legra toda la cavidad, o también a través de la aspiración manual enduterina, utilizando... Las, este, las cánulas ¿no? y la jeringa de aspiración. O es una bombita de aspiración pequeña, manual, que es como una jeringa que tiene 60 centímetros cúbicos de capacidad. Y uno introduce una cánula de plástico y puede alegrar toda la cavidad, que se utiliza mucho para el manejo de la, del, del, del aborto incompleto en los establecimientos de salud. Entonces, los pólipos endocervicales yo les había ya adelantado que este, tenían pues este tipo también de, 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 de patología a nivel del, del cuello del útero. Acá estoy, estamos reforzando, ¿no? Para que vean que son masas benignas, igual cubiertas de epitelio cilíndrico. Pueden ser de diferente tamaño, únicas o múltiples, pueden ser sessiles o pediculados. Son muy vascularizadas, fácilmente sangrantes. Al, a, la, a la inspección visual, o sea, al ojo, son eh, mas de masas de color rosa, son lisos y alargados. La incidencia es 4%, más frecuente en multíparas, no hay patrón genético, suelen identificarse a veces de, casual, de casualidad cuando uno... ¿Va a ser un papa Nicolás o va a ser un, una especuloscopía? De la edad más, de mayor frecuencia son entre los 40 y 50 años y la malignización es menor al 1%. Los factores de riesgo, la multiparidad, infecciones crónicas, la, el uso de anticonceptivos orales. Entonces, este, esta, esto produce es una inflamación, ¿no? Esta inflamación como respuesta... Hay una hiperplasia y proliferación focal anormal que es hormonodependiente. Y la clasificación, igual, ¿no? Adenomatoso, quístico, fibroso, vascular. Pues es una clasificación que al final nos lo dice el anátomo patólogo. Entonces, el diagnóstico es la anamnesis, ¿ya? La, la toma de, 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 de la historia clínica, uno pregunta: ¿Qué es lo que está pasando con la señora? La señora dice: Sangro indistintamente, tengo relaciones y sangro, entonces uno piensa en un, un cáncer. Uno hace la, el examen ginecológico con espéculo y ve esta formación rojo-vinosa, así rojiza, ¿no? como una lengua ¿no? que protruye por el hocico de Tenca. Y se puede ver también en, en la ecografía transvaginal, se puede ver en la histeroscopia también puede verse, puede verse. Pero básicamente para este tipo de pólipos es eh, la anamnesis y el examen ginecológico. El diagnóstico diferencial, pólipos eh, endometriales, cáncer de cuello, prolapso de mioma, inversión cervical, erosión y restos placentarios. Ese es el diagnóstico diferencial. Entonces, si no hay ninguna complicación, no, no hay ningún otro, otro problema que podamos estar haciéndonos sospechar de otra cosa, lo que se hace es la exéresis por torsión o por histeroscopía. Por torsión o por histeroscopía. ¿Ya? Esto es en general si nosotros tenemos un pólipo que está en el cervix pero tiene un vehículo largo entonces el histeroscopio en ese caso es magnífico si no la cavidad o aspirar la cavidad uterina bien ahora vamos a ver la adenomiosis ¿no? la, que es una una alteración bastante frecuente y que como verán, a veces no se, se toma mucho en cuenta. Es una, una de las causas importantes de crecimiento este, uterino, o sea, uteromegalia. ¿No? Entonces, ¿de qué se trata esto? ¿No? Es definida la adenomiosis como la presencia de nidos ectópicos de glándulas endometriales y de estroma dentro del miometrio. En el miometrio no tienen por qué haber ese tipo de glándulas, entonces nosotros vemos que nidos de estos están metidos en el en el mio, en el miometrio. Entonces vemos nosotros esto esta alteración, ¿no? Que puede eh, tener grados variables de hiperplasia en el tejido endometrial con respuesta a inflamatorio local. Si lo van a, a ver, es una enfermedad benigna, es frecuente pero subdiagnosticada, pocas veces se sospecha. De ella todos piensan que todo crecimiento es mioma por frecuencia sí pero también esta tiene una frecuencia para tomar en cuenta es un problema clínico es un problema sanitario tiene costos en la calidad de vida y también en el aspecto laboral causa frecuente de de ausencia laboral y Antaño, el diagnóstico era pues este posquirúrgico, ¿no? El diagnóstico era posquirúrgico. Actualmente ya en el, el preoperatorio nosotros podemos sospechar. ¿A través de qué? De un estudio ecográfico. En el preoperatorio se puede hacer diagnóstico de adenomiosis, sí. Se puede tener sospecha de sí. Con un buen ecografista, un buen equipo, entonces vamos a, a poder ver este tipo de, de alteración o patología uterina. Entonces, es una causa común de dismenorrea, de menorragia, dolor pélvico, ¿ya? también de infertilidad, pero como volvemos a insistir, está subdiagnosticada. Entonces, la, el endometrio que es in, in, que invade la cavidad eh, perdón la estructura la pared uterina muscular uterina entonces hace que crezca el útero ¿Ya? entonces eso es lo que eh, podemos ver dentro de las de, 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 de lo que corrientemente vamos a, a observar nosotros en, en los pacientes y eh, entonces, lo, lo, lo que se produce es una invasión miometrial por glándulas y estroma. ¿Yeah? Puede haber este, una asociación a, a, a un momento traumático, por ejemplo, después de los partos, las miomectomías, cesáreas, legrados. Dice que puede también desencadenar esta invasión con niveles altos de estrógenos o la hiperperistalsis del, del miometrio entonces se produce una disrupción entre la fase de este, entre endometrio y miometrio y por lo tanto la invasión de esta estructura con la consiguiente eh, sintomatología clínica que con el tiempo va a irse presentando entonces la disrupción crónica de la interfase entre endometrio basal y el miometrio va a dar un cuadro final de Adenomiosis. Que en la en clínica, en el cuadro clínico, vamos a, a ver que se puede presentar sangrado uterino anormal, dolor pélvico, útero aumentado de tamaño. Todo tiene que ver este, también con la edad, ¿no? Hay otros síntomas, como digamos, la, la, la subfertilidad, la infertilidad, el dolor pélvico crónico y pérdida en la calidad de vida. Y Dentro de la hemorragia uterina normal tenemos pueden ser spotting, pueden ser menstruaciones con sangrando abundante o en, en volumen o en duración, duran demasiado tiempo, la mujer se pasa menstruando, 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 ¿No? y eso es lo que lo, lo que lo que va a, a Acondicionar el cuadro clínico. Puede producirse dolor, ¿no? De menorrea severa, disparemia, dolor pélvico crónico, dolor lumbar y subfertilidad. Eh, permítanme un minuto, por favor. Voy a tomar un poco de agua porque eh, tengo la ganas de, de toser. Discúlpenme un minuto, por favor. Mil disculpas, chicos, está con un poco de tos. Entonces, ¿me escuchan ahora sí? Eh, sí, doctor, eh, voy a comentarle que ya tenemos otra clase. Sí, sí, eh, sí, ya, ya estoy acabando. Ya. Sí, ok, gracias. Sí, gracias. Sí. Entonces es el cuadro clínico de la, la adenomiosis. ¿Ya? La denomiosis puede ser difusa o puede ser focal. ¿Ya? Eh, como su nombre lo indica, puede estar muy, muy, muy en solo una parte del, de la estructura, como puede estar diseminada formando diferentes estructuras. En el diagnóstico, en, en, la, en la mujer eh, joven, eh, la mujer consulta porque... Eh, tiene problemas para la, 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 quedar embarazada y, por, y porque puede le dicho que tiene endometriosis asociada. Después de, los, de la etapa de la reproductiva viene eh, son, las mujeres son multíparas y por, vienen por sangrado uterino anormal. El diagnóstico, por eco, la ecografía con buena sensibilidad, buena especificidad, pero también la resonancia magnética es eh, quizá algo superior a ello pero tiene un gran una gran limitante que es la disponibilidad que no está en todos los sitios y la ecografía que es operador dependiente debe ser personal entrenado no cualquiera no porque tengamos una cámara fotográfica somos fotógrafos debemos estudiar todo lo que es eh, la técnica fotográfica en este caso saber estudiar a haber estudiado y tener una buena formación médica en ecografía. El diagnóstico por las características del útero, útero globuloso, la simetría de las paredes, miómetro heterogéneo, estrías precoicas, quistes miometriales, sombras paralelas y hipervascularización difusa. Vamos a mostrar rápidamente algunos de los... De estas características, ¿no? O sea, el, el útero aumentado de volumen, aumentado de tamaño, tremendo útero, ¿no? Un útero grande, con paredes asimétricas, una pared es más gruesa que la otra, tiene mayores dimensiones que la otra, ¿no? Acá vemos lo mismo, la simetría de las paredes, como estamos observando aquí. El, el miometrio es heterogéneo, es heterogéneo. Eh, se pueden formar algunos quistes miometriales. La hipervascularización es difusa, no es focal. El tratamiento es con AINES, anticonceptivos combinados, progest progestinas, ¿no? Tanto eh, vía sistémica como eh, dispositivos de Levonorgestrel, agonistas, este, GNRH, Danasol, inhibidores de aromatasa. De verdad que este, es muy limitado el, lo, lo, los resultados. El, la mejor forma de este, hacer sentir mejor a la paciente es lograrle un embarazo. La verdad, esa es, esa es la verdad. Entonces, muchas gracias por la atención brindada y, y mil disculpas si me excedí en el tiempo. Empecé un poco tarde también y bueno. Eh, no quiero más este, eh, explicaciones, sino dar las disculpas del caso de manera repetida. Y gracias por su atención. Hasta la próxima. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias.